Las voces petristas olvidan los contextos y omiten detalles para defender al gobierno del derroche por el Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe hizo su propuesta en medio de la pandemia, en uno de los momentos económicos más difíciles para nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. El planteamiento del expresidente consistía en que fuera el mismo sector financiero el que dirigiera parte de sus recursos del crédito a las pequeñas empresas para proteger el empleo de la pandemia. Es decir, el dinero era controlado por los propios bancos. Una propuesta muy diferente a la que busca este gobierno con sus inversiones forzosas. De manera abusiva quieren tomar los recursos que además le pertenecen a los ahorradores para el derroche, la burocracia y hacer politiquería. Eso sí es una expropiación y una confiscación al dinero de los colombianos. ¿Qué opina de este comentario del Centro Democrático? Por favor, suscríbete a MG Noticias. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Y por favor, colabóranos con nuestra causa dándonos un super tax. Muchas gracias.